Heartstopper primera temporada. Y sí, primera temporada porque seguramente pronto veremos anunciada una segunda debido al masivo éxito que está teniendo esta serie, la cual se centra en Charlie, un chico de preparatoria que es abiertamente gay y mucha gente pues como que lo juzga por ello, pero él aún así sigue su vida normal, no es alguien popular, es alguien nerd, tiene un novio el cual no ha salido del closet y lo niega y lo trata como un trapo que es de lo peor, pero pronto la vida de Charlie cambiará cuando conoce a Nick, el chico quizá más popular de la escuela, un gran jugador de rugby, que resulta ser su compañero de clases y entre ambos comienza a crecer una gran y muy linda amistad. La cosa es que obviamente Charlie empieza a tener un enorme crush con Nick, pero no sabe si Nick le correspondería, todo apunta a que Nick es heterosexual y la serie también se centra en este personaje, en Nick, en el cual descubriremos si realmente es heterosexual o si la amistad de Nick puede llegar hacia algo más con Charlie, si tiene otros sentimientos más románticos por nuestro protagonista. Al igual que como le hice con la primera temporada de Bridgerton, solo vi esta serie por el enorme boom que estaba teniendo. Y estoy un poquito impresionada, la verdad. No es nada fuera de este mundo, pero creí que sería una serie estilo, como se ve, estilo élite, ¿no? Que demasiado pretenciosa, ¿no? Con los temas adolescentes y los temas LGBT, que no digo que esté mal abordarlos, pero a veces es como que, o sea, tú dices, ese tipo de comportamientos no se dan en una preparatoria. Es demasiado sobredramatizado. Pero no, en primera, un gran aplauso por las personas que estuvieron al cargo del cast, porque los personajes, bueno, los actores realmente parecen de preparatoria, no se les ve la marca del rasurado, ni las patas de gallo que parecen gente ya de 30 años, que de hecho lo son en la mayoría de este tipo de series, ¿no? Aquí los jóvenes, casi todo el cast, apenas si tiene 20, son ligeramente más jóvenes, si parecen adolescentes, si te la crees que estás viendo a estudiantes de preparatoria, y la química que hay entre los personajes es muy buena. O sea, ves la química que hay entre Nick y Charlie y no puedes evitar chipearlos a todo lo que da. Porque desde que empieza su amistad, ves que a lo mejor Nick es un tanto irreal. Es este hombre casi perfecto, que no tiene prácticamente nada negativo sobre él, no tiene ninguna falla. Comprendes por qué Charlie tiene esos sentimientos hacia él. Y tú dices, no, o sea, Nick es demasiado bueno para ser verdad. Pero bueno, a ver, este tipo de series puede darse ese lujo, ¿no? De presentarnos a este galán idealizado, porque al final del día, pues es para hacernos suspirar. Y la serie mayormente se enfoca en contarnos esta historia desde la perspectiva de Charlie. Entonces, bueno, a ver, es evidente que te lo van a poner así, como un super galán. Y aunque no te crees que alguien así exista, de todas maneras te dejas llevar y está muy linda la dinámica que hay entre los dos. La amistad que tienen está muy padre. Nick es muy protector con Charlie. Y tú estás así como Charlie de... ¡Ay! Que por cierto, el actor que interpreta a Nick a mí se me hacía completamente familiar. Yo dije, en algún lado he visto este actor. ¿De dónde lo he visto? Y es el que interpreta al joven Elton John en la película Rocketman. Bastante superior a Bohemian Rhapsody, debo decir. Y él es el que interpreta a Elton John de niño. Pero bueno, volviendo a la serie. La dinámica de los dos protagonistas me gustó mucho. O sea, yo, terminando la serie, yo dije, a ver, ¿se habrán hecho novios después? Porque así te lo venden. Y creo que está padre. Creo que hubo un buen trabajo en cuestión de guión y en cuestión de actuación. Cuando al final de una película o de una serie de romance, terminas preguntándote si en verdad hubo romance entre los actores, porque te lo vendieron también a ese punto de creer que se pudo dar en la vida real. Y no solo por parte de ellos, también tenemos subtramas que me parecían menos interesantes, debo de decir, pero están bien desarrolladas y aún así pues te agradan. Están las subtramas por parte de los amigos de Charlie. Una es una chica transgénero y el otro es un amigo de Charlie que me caía bien y mal, porque creo que se llama Tao, algo así, y era muy sobreprotector y se la pasaba metiendo su cucharota en todo y me caía mal.
Será como, ¡ay, Dios mío, cómo te odio! Pero al mismo tiempo las intenciones de este personaje, Tao, les digo, creo que se llama, eran buenas, eran de proteger a sus amigos. Y al final del día, a pesar de que te molestara las cosas que dijera, él tenía razón. Era como Skylar en Breaking Bad, que muchos podían odiar a este personaje, al de Skylar, a la esposa de Walter White. Pero si ven la serie con detenimiento se darán cuenta que ella siempre tuvo razón. Y es un poco aquí con el personaje de Tao, que cae mal las cosas que dice, pero lo que dice es como que lo moralmente correcto. Eso es lo que a veces como que dramatizaba mucho las cosas y se sentía el centro del mundo, como que él tenía que saber absolutamente todo acerca de sus amigos y si no le informaban de algo se sentía montones, era una drama queen. Pero bueno, ese personaje al final se gana tu corazón porque es bueno, es una persona noble y por ahí se empieza a armar un chipeo con su amiga que es transgénero, que tú dices, uy, hay romancillo ahí, es algo que está padre. Los amigos por parte del personaje de Nick, los populares, a ellos prácticamente no te los desarrolla nada, no tenemos prácticamente historia por parte de ellos, es solo por parte como de un par de chicos que hacen bully, pero fuera de eso no desarrolla nada. La mayor salsita de los personajes secundarios provienen por parte de los amigos de Charlie y estuvo muy padre. Tenemos también la historia de dos chicas lesbianas. Y aunque sí puedo comprender, ¿no?, que mucha gente vea esta serie como la enorme bandera, agenda LGBT, porque nuestro protagonista es gay, no sabemos si el interés amoroso es gay, es hetero, es bisexual, tenemos a una transgénero, tenemos a unas chicas lesbianas. Ustedes podrán ver la agenda por todos lados y es entendible. Pero lo que me gusta es que como que no es en tu cara. A pesar de que te presentan a estos modelos de personajes, pues realmente es algo totalmente natural, ¿no? O sea, tener compañeros que sean de distintos géneros, que estén descubriendo su sexualidad y se den cuenta pues que son homosexuales, que son bisexuales, etcétera. O sea, yo creo que es algo natural. Y la manera en la que lo desarrollan en la serie también. O sea, no intentan hacer de estos personajes un gran arco dramático. Es simplemente una forma en la que ellos son. Y obviamente, ¿no?, si son jóvenes, son adolescentes, se le están alborotando las hormonas, obviamente van a tener pareja. Y me gusta que desarrollen estas historias sin intentar educarte ni nada por el estilo. Simplemente ver a estos personajes ser. Por ejemplo, o sea, tenemos a estos bullies que molestan a Charlie porque es un poquito cobarde y porque es gay, pero este mismo bully molesta a un amigo de Charlie simplemente porque es un perdedor, ¿no? Porque no es popular como él. O sea, realmente da parejo para todos y me agrada. O sea, no parece que la agenda esté tan en tu cara, es simplemente que estos personajes son así y te los desarrollan bien a lo largo de la serie. Quiero abrir un pequeño paréntesis y resaltar a Olivia Colman, que ella es un tesoro mundial en este punto. No tiene mucha participación en la serie, pero la que tiene me gustó, es linda. Es que Olivia Colman todo lo hace bien. Bueno, cierre de paréntesis. La serie te la avientas fácil. Es decir, yo me asusté un poquito cuando vi 8 episodios, pero duran entre 24 y media hora. Te la avientas en un ratito y realmente engancha muy rápido, porque caen bien los personajes. Charlie como que me desesperaba un poquito, pero al mismo tiempo lo comprendía porque era un jovencito, pues, y que estaba ilusionado con su nuevo crush y realmente es buena gente, tiene buenas intenciones. Y la dinámica que tiene con Nick, que Nick también es, les digo, es este hombre idealizado que debo decir, les digo, las actuaciones son muy buenas. Entonces sabe llevar bien a este personaje y pues obviamente toda esta maraña va interesando desde el principio y hace que los capítulos se pasen muy rápido. Y a pesar de que se pasan rápido, yo terminé muy comprometida con la historia. Yo realmente espero que lo que dije al principio sea cierto y veamos una segunda temporada, porque hay muchas opciones que podría explorar una serie como esta. Y creo que está padre, no llevan al super dramático de ¡ah, soy gay! Bla, no, nada por el estilo. Lo mantienen a un nivel en que la gente se pueda relacionar con lo que dicen, que no se sienta como que te están regañando por actitudes que tú a lo mejor como audiencia no tienes. No se siente que la serie intente educarse, es simplemente que veas
este pequeño tramo en la vida de nuestros protagonistas me agrada. No, no está súper dramática, de hecho es como para que sientas bonito. Sería el equivalente a una feel good movie si esta fuera una película. Está muy padre, me sorprendió. Creí que a lo mejor ya no conectaría porque una vez que llegas a mi edad, una vez que rozas el ocaso de tu vida, pues a lo mejor ya ciertas series adolescentes ya no van a conectar contigo, pero no, o sea, hizo su trabajo, hizo su chamba. En conclusión, Heartstoppers está padre, es una serie que está padre, tiene enseñanzas que no intenta darlas con un reclamo o con un regaño a su audiencia, no, al contrario, quiere que te normalices con el colectivo LGBT, que veas que esto simplemente es algo que sucede, que no debería de ser la gran cosa, que no deberíamos de juzgar a las personas, y son personas que simplemente, al igual que tú, se están descubriendo, se enamoran, tienen amigos, todo normal. Y la serie intenta normalizarlo de esa manera, no intenta hacer una gran función o dramatismo con nuestros protagonistas. Es una serie dulce, es linda, hay muy buenas actuaciones por parte del elenco, que está muy bien elegido, o sea, gente saliendo literalmente de la adolescencia, entonces lucen como adolescentes de verdad. Hay muy buena química entre ellos, especialmente entre los dos protagonistas, que yo les digo que en algún punto dije, ay, tengo que googlear si están saliendo en la vida real. Hay muy buena química, es algo muy tierno, es una serie tierna que te deja con una gran sonrisa, a pesar de que a veces los resultados no sean los esperados. Es decir, que tú apoyes que el protagonista salga con Nick, pero por una cosa o por otra, esto no se va dando porque no sabemos si Nick es gay o no. Aún así, pues, son experiencias que te pueden remontar incluso a tus épocas en la preparatoria, donde a lo mejor tenías un crush y tenías esa emoción, ¿no? De descubrir el amor y de la cacería, si le gustabas o no le gustabas. Entonces, creo que es una serie muy linda, se ve muy rápido y ojalá que tenga una segunda temporada. Para terminar, me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativas sobre esta serie. Y bueno, me voy.